¿Se puede ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Está bien. Hoy vamos a empezar con el tema real, tema 1, que en la práctica debe llamarse teoría general de sistemas, pero vamos a combinarlo un poco con enfoque sistémico, vamos a tratar de manejar de manera conjunta. El capítulo del libro se llama Sistemas y Modelos, pero lo que vamos a tratar hoy día tiene que ver con la teoría general de sistemas. Entonces, si queremos introducirnos en el origen de la teoría general de sistemas, tendríamos que hablar un poco de historia y cómo se aplica con el enfoque sistémico. Vamos a hablar de un concepto bastante interesante que se llama paradigma sistémico. Bien. Antes de los finales de los 60, ya existía la ciencia, existía el conocimiento. Independientemente de su alcance, este conocimiento era bastante específico, es decir, una área específica tenía su propio conocimiento que no compartía con otra área que tenía su propio conocimiento. La forma de comprender algo en cualquiera de las ciencias se llamaba reduccionismo y que consiste en aislar, tratar de descomponer algo para ver de qué forma está constituido. Vamos a ver que la biología y la química en realidad han sido los precursores de este tipo de visión, de solución de problemas, a lo que llamamos reduccionismo, donde estarían pregonando que algo es la suma de sus partes. Bien. Para que tenga una idea a lo que nos estamos refiriendo, cuando un niño, un varón, le regalan un carrito, ustedes han debido observar, él empieza a jugar con el carrito, se da cuenta que tiene cierta tracción en las ruedas, que con cierto impulso puede desplazarse, etcétera, etcétera, y la intriga. O sea, él no se queda conforme con jugar con el carrito. ¿Qué es lo que hace? Lo desarma, Inge. Ok, ¿cuál es la idea de desarmarlo? ¿Para qué lo desarma? Conocerlo mejor. Lo que intenta saber es cómo es que se mueve, cómo es que se desplaza. Su curiosidad de momento, de su edad, le lleva a deshacer el carrito y tratar de entenderlo. Eso vendría a ser reduccionismo. Sin embargo, el conocimiento del niño, la comprensión del niño, no se queda completa, porque el niño difícilmente puede volver a armar el carrito. Si pudiese hacerlo, se habría completado el ciclo y él tendría una especie de análisis y también síntesis que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el descomponer algo en pequeñas partes, aislar, es reduccionismo. Entonces, si seguimos este criterio, no habría ninguna diferencia entre una casa funcional, habitable, y un montón de materiales de construcción, porque algo sería la suma de sus partes. Tenemos ladrillos, cemento, arena, piedra, calaminas, y esos son un conjunto de materiales. Y si algo es la suma de sus partes, bueno, entonces agarramos todos esos materiales y tenemos casa. ¿No es cierto? Una casa constituye algo adicional a solo tener un conjunto de materiales. La casa está organizada de una manera precisa, compleja, mientras que las de un montón de materiales son simplemente materiales que están juntos. Entonces hay una gran diferencia en ese entendimiento del niño o en la curiosidad del niño en tratar de descomponer algo para comprender cómo funciona y no poder armarlo. Entonces, en esta época, bueno, mucho más antes en todo caso, los investigadores empiezan a tratar de entender cómo se agrupan esos pedazos. Pero sin embargo, en esa época le dan más importancia a los pedazos que a las interrelaciones de esos pedazos.
Entonces es más importante el ladrillo como elemento de construcción que a poner juntos ladrillos y conformar algo. Esta visión da como resultado la división de las ciencias, como les decía inicialmente, en muchas especialidades. La biología tenía una forma de ver las cosas, la química tenía otra forma de ver las cosas, la física, la matemática, el arte, la medicina, tenían distintas formas de ver las cosas. Y todos coincidían en que los componentes básicos de cada una de sus áreas eran totalmente diferentes y que no podían integrarse en una teoría general. Y que si los componentes eran básicos eran diferentes, también la forma en que se organizaban eran diferentes. Así que las especialidades de la época, las áreas de las ciencias, tenían muy poco de común. Así que los expertos de las áreas desarrollan sus propias teorías para explicarlo. Y obviamente el conocimiento de un experto con el, de un área con el conocimiento del experto de otra área era difícil de coincidir. Así que ellos no se entendían y obviamente la gente común no podía entender a ninguno de ellos, sin que estudien y se esfuercen en esa área. A principios de los 20, 1920, un grupo de investigadores empieza a analizar lo que es común entre esas diferentes especialidades. Cómo se organizan los componentes, etc. Y descubren que no importa cuán diferentes se vean estos componentes. De alguna manera, esos componentes, cuando se ponían juntos, seguían ciertas reglas de organización que podían ser comunes. Entonces se descubre que una manera de relacionar estos campos de conocimiento y generar ciertos criterios comunes podía dar inicio a una teoría que trate de manera general los componentes y sus relaciones para así, independientemente de la ciencia, se pueda hablar de un término que implique que tiene partes y que estas partes se interrelacionan con ciertos criterios. Se le atribuye a Ludwig von Bertalanffy una teoría que se llama General Systems Theory, que podría traducirse como teoría general de sistemas o teoría de sistemas generales, y ambos estarían bien. Sin embargo, los investigadores de habla hispana han coincidido en que la traducción correcta es teoría general de sistemas. Entonces, ¿qué hace la teoría general de sistemas? Trata de establecer una manera de encarar problemas de la vida real, grandes y caóticos, y que normalmente no tienen las mismas soluciones. Es una metodología para que la gente común pueda entender cómo funcionan algunas cosas de su entorno, sin tener que ser expertos en un área. Cuando hablamos de sistemas, aparece la idea de totalidad. ¿Bien? El todo. Casi siempre cuando ustedes busquen algo de enfoque sistémico, pensamiento sistémico, siempre va a aparecer, si googlean esto, siempre va a aparecer el concepto de totalidad, el todo. Pero obviamente esta totalidad no responde simplemente, como decíamos hace rato, con reduccionismo, a la simple suma de las partes. Sino esa totalidad de alguna forma implica que se genera una interrelación única entre esas partes. Y que ese todo es el resultado de esa interacción, no de la unión de las partes. Antes de pasar a los paradigmas, vamos a revisar concepto que he estado destacando del libro que les había mostrado, donde hemos visto que los ladrones no saben de sistemas, los niños sí saben de sistemas. Y él dice que la teoría general de sistemas es la historia de una filosofía y un método para analizar, estudiar la realidad y desarrollar modelos.
ese intento de aproximación a la percepción de una parte de la globalidad, que es el universo, es decir, la realidad, configura un modelo al cual se llama sistema. Hablamos de percepción, hemos explicado un poco lo que es percepción con esa imagen donde se veía una mujer mayor y una mujer joven, y que hemos explicado que la percepción la tiene única cada persona. Entonces, la idea es tratar de aproximarnos un poco desde nuestra percepción a tratar de sacarle los elementos más relevantes a un sistema real, de tal forma que a eso le llamamos modelo, y que nos permita, a través de una simulación, sea por computadora o no, generar algún tipo de comportamiento y que permitan tomar decisiones. Pero vamos a ir a algo más interesante. Vamos a ver el libro de Ludwig von Bertalanffy. Este es el libro ya traducido de Bertalanffy, no es el original en inglés, es el libro traducido. Y se van a fijar la cantidad de reediciones que se han hecho sobre este libro. Es un libro escaneado, no está digitalizado como tal. La primera edición es del 68. Y la séptima reimpresión, del 89. Me imagino que hay muchas más reimpresiones. Esta es una que he conseguido, ¿no? Y que me está mostrando que ha habido muchas reimpresiones. No ha habido una segunda edición, o sea, son reimpresiones. Significa que se ha acabado el tiraje y han estado reimprimiendo. Bueno, es un buen negocio. Este es el libro, el título original, General System Theory. Y esto se podría traducir como les había dicho. ¿Bien? Vamos a ver algunos elementos importantes de este libro, del prefacio de este libro. No vamos a llegar más allá. Para poder entender un poco lo que queremos, a dónde queremos llegar. Aquí dice que en esa época, aún el 68, o sea, significa que Bertalanffy no ha sido el primero ni el único de haber sacado un libro que hable de sistemas, abundan textos, monografías, coloquios, etcétera, dedicados a los sistemas, y la teoría de los sistemas, la ciencia de los sistemas, o algunos de sus sinónimos. Y obviamente se estaba volviendo rápidamente parte de planes de estudio universitarios. Según él, es una innovación en ingeniería, en el sentido más amplio del vocablo, debido a que se consideran los sistemas como algo complejo en nuestra tecnología. Vamos a ver algo que he destacado en este texto. El que estudia ciencia de los sistemas recibe un adiestramiento técnico que convierte la teoría de los sistemas, cuya pretensión inicial es vencer la actual superespecialización, reduccionismo, en otra de los cientos de especialidades académicas. Las ciencias de los sistemas gira en torno a la tecnología de las computadoras, la cibernética, la automatización y la ingeniería de sistemas. Si se fijan, el 68 ya se consideraba esta idea que actualmente utilizamos. En el libro, por aquí abajo, empieza a describir un poco los capítulos y vamos a ir viendo. Este libro es como la reunión de muchos artículos o papers de la época que se relacionaban. O sea, no todo el libro le corresponde a Bertalanffy en el sentido de autoría, sino que se rescatan muchas cosas. Y es bastante interesante. Vamos a ver dónde están describiendo los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 5, 1940, introduce la teoría del organismo como sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Alguien me puede decir? Vamos, ni idea. ¿Qué es un sistema cerrado entonces? ¿Podría ser aquel sistema que no tiene interacción con su entorno, Inge? Ok, está bien, es una buena definición. Eso es un sistema abierto. Y obviamente un sistema cerrado va a ser lo que acabas de decir, el que no tiene interacción con su medio. Y el sistema abierto va a ser aquel que sí tenga interacción con el medio. ¿Ustedes recuerdan el ejercicio que les he dado inicialmente? Creo que el primer día de clase
donde he puesto 9 puntos y había que unir con 4 líneas sin levantar el lápiz. Entonces, la mayoría ha visto un sistema cerrado. Y la solución estaba considerándolo un sistema abierto. Entonces, fíjense los años de estos artículos. La biología o los organismos se consideraban sistemas abiertos. O sea, tal vez no utilizaban el concepto de sistema, pero ya se consideraban algo que se interrelacionaba con el medio. Y como ellos lo consideraban de otra forma, entonces las otras ciencias consideraban sus propias teorías. El capítulo 3 se produce el primer anuncio de la teoría general de sistemas, por ejemplo, el 45. Pues Bertalanffy, el 68, no ha inventado la teoría general de sistemas. Él ha hecho una recopilación bibliográfica y ha sacado un libro. Sin embargo, se lo considera el padre de los sistemas, como tal. ¿No? Abreviado y algo trastocado, desde el 45 todavía, pero fiel a lo demás al original. Entonces aquí nos va mostrando los elementos que hacen parte de este libro. Bastante interesante. Empieza a describir todo lo que son la historia, de dónde ha surgido, y termina con la teoría general de sistemas, mostrando cómo, bueno, aquí dice justamente que existen paralelismos, sofronismos en el hecho de las demás ciencias, de tal forma que buscan el todo o la totalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro antiguo, sin embargo, no está descontextualizado. ¿Ok? Volvamos. Entonces, vamos a fundar un poco nuestro conocimiento de la materia, principalmente en dos paradigmas. Hay tres, vamos a hablar de los tres, pero principalmente en dos paradigmas. El primero, el primer paradigma sistémico, corresponde a Aristóteles, donde él dice que el todo es más que la suma de sus partes. Si recordamos hace rato, habíamos hablado que un todo era la suma de sus partes, cuando hablábamos de reduccionismo, ¿verdad? Y allí estábamos diciendo que un montón de materiales de construcción era lo mismo que una casa, y sabemos que no es cierto. Entonces Aristóteles dice que el todo es más que la suma de sus partes, y se considera el primer paradigma sistémico, la relación entre el todo y las partes. ¿Qué ejemplo podemos dar donde el todo es más que la suma de sus partes? Nosotros, como seres humanos, seres vivos, somos un todo, que somos mucho más que la suma de nuestras partes. Si introducimos como partes nuestros aparatos, órganos, etcétera, y los separamos, un corazón suelto, un cerebro suelto, extremidades, etcétera, 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 solamente son un conjunto de partes. Tal vez a Víctor Frankenstein le haya servido para armar un monstruo, pero eso es ciencia ficción. Porque poner juntas partes no implica que hay interrelación entre esas partes. Entonces, cuando decimos que el todo es más que la suma de sus partes, vamos a suponer, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre. Ok, llevar oxígeno a todo el cuerpo a través de el bombear la sangre. La sangre es la portadora de oxígeno. ¿Cuál es la función del cerebro? ¿No saben eso? ¿Tienen que volver al colegio? ¿Para qué sirve el cerebro? Almacenar información en... No, no, no. Eso no es un disco duro el cerebro. Procesamiento. Ya por ahí va. Estamos relacionándolo con una computadora, pero no, no es precisamente eso, biológicamente hablando. Maneja todo el cuerpo. Ya, de manera genérica podría ser eso. Para pensar en qué. Ok, pero fíjense que el cerebro vendría a ser como el elemento central de nuestro organismo.
porque va a mandar señales, va a recibir señales y en función de esto va a generar algún tipo de interrelación. Hasta el hecho de que respiremos está comandado por el cerebro. La percepción a través de la vista, de los sentidos, etcétera, son una serie de señales eléctricas que el cerebro monitorea, manda, y en base a eso se pueden generar distintos movimientos o algún tipo de percepción de la realidad. Como les digo, hasta que respiremos. Entonces, el cerebro por sí mismo hace eso, pero dentro del cuerpo. ¿Fuera del cuerpo ese cerebro va a generar algún tipo de señal eléctrica? ¿Ese corazón va a bombear algo? Va a ser un pedazo de músculo que está ahí, el corazón. Lo mismo en un vehículo. A ver, primero, antes de terminar. Tenemos el cerebro, un corazón y tal vez extremidades inferiores. Vamos a suponer que nos permiten caminar, nos permiten ponernos de pie, etcétera, etcétera. Tienen su función, cada cosa tiene su función. Pero, ¿qué es el todo? ¿Cuál es la propiedad que tenemos del todo? ¿Cuál es la propiedad fundamental que tenemos como seres vivos? Julio César Terceros, tu micrófono, por favor. La relación con el medio. A ver, piensa, ¿cuál es tu elemento fundamental? Tu propiedad fundamental como ser humano. Razonar, Inge. Tener vida. ¿Cuál es su propiedad básica? Razonar, Inge. No. Respirar. Ya por ahí va. ¿Para qué respiras? Estar vivo. Exactamente. Esa es la propiedad básica, estar vivo, la vida. Entonces, si ponemos juntos un corazón con un cerebro y unos pies, ¿tendremos vida? O sea, cada uno de los elementos separados no tienen vida. La vida es ese pegamento que une los elementos que tenemos como órganos, aparatos, etcétera, y nos generan vida. A eso le llamamos interrelación de los componentes. Veamos el ejemplo de un carro. El todo es el carro. ¿Cuál es la propiedad básica de un vehículo? Desplazarse. Ok, desplazamiento, transporte, lo que ustedes quieran. Esa es la propiedad básica. Si sacamos el motor, bueno, el motor tiene una función, la combustión del combustible y genera una energía que va a impulsar ciertos, ¿cómo se llama? Ejes de levas y va a permitir algún tipo de desplazamiento mecánico a través de el, no recuerdo el término adecuado, pero va a ser desplazamiento a través de esos movimientos hacia las ruedas. Va a existir una batería que va a generar la energía eléctrica suficiente para generar la chispa en las bujías que permitan la combustión de la gasolina. Pero ¿qué pasa si sacamos la batería fuera y el motor fuera? Y aún, si el motor pudiésemos encenderlo, ese motor encendido, ¿qué va a producir fuera de un auto? Nada. Tal vez por vibración se pueda mover un poquito, si es que, pero no va a producir nada. Otra cosa es cuando forma parte del todo. Y a eso se refiere a Aristóteles, que el todo es más que la suma de sus partes. Primer paradigma sistémico. Deme otro ejemplo. Como dijo, una casa es más que la suma de sus partes. ¿Cuál es la propiedad básica de una casa? Es un lugar para habitar. Ok. Nos da habitabilidad, cobijo, protección. Esa es la propiedad básica. ¿Y de qué se compone una casa?
de elementos de construcción como ladrillo, cemento, madera. Y si sacamos esos elementos fuera, ¿nos generan habitabilidad, protección, cobijo? No. Tal vez uno pueda taparse con una calamina, pero no va a tener la protección o la habitabilidad respectiva, ¿verdad? Entonces, el primer paradigma corresponde a Aristóteles. Y como han podido ver en el libro de Bertalanffy, está hablando de teorías de los 40. Entonces, cuando hablamos de Aristóteles, estamos hablando de mucho, mucho, mucho más atrás. Obviamente, el concepto de la época era totalidad, todo. Y también se menciona en el libro de Bertalanffy. Sin embargo, Bertalanffy introduce un elemento que se considera el segundo paradigma. Y este elemento tiene que ver con el ejercicio que les he dado de los 9 puntos. O cuando hemos hablado de sistema abierto, que es lo que introduce Bertalanffy como segundo paradigma. Fíjense que la relación, perdón, de Aristóteles es el todo con sus partes, la interacción. Y Bertalanffy introduce otro elemento, una relación entre el todo y su medio. Para Bertalanffy, ningún sistema está solo o aislado, siempre es parte de algo. Y ustedes recuerdan el ejemplo que les he dado de algo bastante simple, de una película, al final de Hombres de Negro 1. Al finalizar la película, la cámara se va alejando de los personajes, de la ciudad, del país, del continente, del planeta, del sistema solar, de la Vía Láctea, de las galaxias, y al final termina en universo. ¿Qué es lo último que aparece después del universo? ¿No han visto la película? Que todo eso era una cachín. Ajá. No sabemos si eso es real. Simplemente nuestro conocimiento llega hasta el universo. Y hacia abajo podemos hacer lo mismo. Nosotros somos seres que tenemos aparatos, órganos, se dividen en tejidos, células, las células en átomos, los átomos se pueden dividir en quarks, y hasta ahí llegamos. No tenemos más abajo que eso. Entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Pero obviamente está plenamente demostrado que un sistema es parte de un sistema mayor y a su vez contiene subsistemas. Entonces podemos decir suprasistemas, sistemas, subsistemas. ¿Y qué implica? Que un sistema no puede estar aislado, que siempre va a estar relacionado con su sistema superior o va a afectar a su sistema inferior. Si nosotros nos cortamos un dedo y sangra, ¿a qué sistemas estamos afectando? O sea, no es solamente un corte ya, estamos afectando algunos elementos. Hasta el ambiente, si está goteando nuestra sangre al medio, estamos afectando al ambiente. Personas con COVID tienen que ponerse, inicialmente dijeron eso, si ustedes recuerdan, un barbijo. Debían utilizar solo las personas que estaban enfermas. ¿Por qué? Porque iban a enviar al medio al virus. Entonces, todo sistema está relacionado con su medio. Y hay que pensarlo en ese sentido. ¿Algún ejemplo que me puedan dar específico? Vamos, donde pongan la mirada hay un sistema. Un ser humano. ¿Cuál es su medio? El aire. Ok. Otro ejemplo. O sea, no significa que estemos flotando, ¿no? Todo lo que nos rodea es nuestro medio. Y el aire es un ejemplo de lo que nos rodea. Pero todo lo que nos rodea es nuestro medio. Así que hay sin número de cosas que son nuestro medio. Eso es el segundo paradigma sistémico. Entonces,
Vamos, en base a esos dos paradigmas, denme una definición de sistema. Podría ser un conjunto de partes relacionadas entre sí con un entorno en común o con su entorno relacionado. Ya hay que redactarlo mejor, pero eso sí, es un conjunto de partes que se interrelacionan. Y también tiene que ver con su entorno o su medio. ¿Cómo podríamos mejorar esa definición? Considerando los dos paradigmas. Tal vez simplemente podría decir que es la relación entre elementos. Pero solamente estarías hablando del primer paradigma. Una definición que englobe los dos paradigmas. Quizás un conjunto de elementos que están trabajando en conjunto y que afectan y es afectado por el medio en que está presente. Ok, está bien. Fíjense que están buscando sus propias definiciones en base a dos paradigmas y eso es bueno. O sea, no es aprenderse de memoria un concepto que no se sabe de dónde se origina. La idea es saber de dónde se origina el concepto, en qué se basa ese concepto. Y acabo de darles los paradigmas que permiten definir un sistema. Podríamos decir fácilmente, como han dicho sus compañeros, un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. Y ahí estamos diciendo que forma un todo, sin decirlo, interrelacionadas. Y que se relacionan o que se con su medio, ¿no? Que se relacionan con su medio. Conjunto de partes interrelacionadas, un conjunto de partes que interactúan, o un conjunto de partes que interactúan y se relacionan con su medio, no sé. Ustedes pueden definir sus variables, no hay ningún problema. El detalle está que incluye los dos paradigmas, porque sabemos de dónde vienen y a dónde van. Y estamos demostrando que es real. Ahora, el término sistema está demasiado mal usado. Se van a dar cuenta que para cualquier cosa utilizan el término sistema. Para cualquier cosa. Justamente en base a que se ha hecho un mal uso del término, muchos investigadores han tratado de cambiar el término y he empezado a buscar alternativas. Y había propuestas, por ejemplo, había una propuesta que no ha prosperado que se llamaba integrón en vez de sistemas. Pero ha prosperado otra que se llamaba holón. Y ustedes han debido escuchar, por ejemplo, algo que dice un enfoque holístico, pensamiento holístico, como una idea de decir que hay una totalidad y que esté englobando los dos paradigmas. Sin embargo, se sigue usando el término sistema en las investigaciones de bibliografía, etcétera, etcétera. Y bueno, mal o bien usado, la idea es entender a qué nos referimos. Y lo que nos referimos con sistema debería ser primer y segundo paradigma sistémico. ¿Eso está claro? Tenemos un tercer paradigma que tiene que ver con autores como Niklas Luhmann. O sea, el primer paradigma es Bertalanffy, el primer paradigma es Aristóteles, el segundo paradigma es Bertalanffy y el tercero le corresponde a Luhmann. Sin embargo, es un conjunto de autores. Aparecen muchos autores chilenos ahí, en ese conjunto. Luhmann es uno de los representantes de ese conjunto de autores. Pero hablan de una propiedad bastante interesante, de que un sistema puede crear su propia estructura y los elementos que los componen. Y a esto se llama autopoiesis, sistemas autopoiéticos, donde los elementos, o sea, las partes, tienen una interacción con su relación. Existe una relación que se puede replicar de los elementos. Este tercer paradigma no es generalista, o sea, no comprende a todos los que son los
dos anteriores paradigmas, sino solamente a cierto grupo de sistemas. ¿Qué ejemplo me podrían dar de un sistema que puede crear su propia estructura y los elementos que lo componen? Nosotros podemos tener hijos. Estamos creando vida con elementos de una estructura parcial a nuestra, esas partes que se interaccionan, interactúan y generan un todo y que se van a relacionar con su medio. Somos sistemas autopoyéticos. ¿Qué otro ejemplo se puede dar? ¿Quiénes más pueden hacer eso? Los animales. Ajá. Los animales también hacen lo mismo, son sistemas autopoyéticos. ¿Otro ejemplo? Las plantas, puede ser. Ajá, también, está bien. Las frutas. Son parte del mundo vegetal, ¿no? De las plantas, está bien. Entonces, tenemos tres niveles, si quieren, de sistemas que pueden ser sistemas autopoyéticos. Pero en el libro de Bertalanffy se distinguen nueve niveles en la jerarquía de sistemas. Y luego se aumenta una décima, que vamos a hablar al respecto. Son 10 niveles de jerarquía, de los cuales 3 son sistemas autopoyéticos. Entonces, no es generalista. Y es por eso que no se toma el tercer paradigma como parte de un concepto de sistema. Porque solamente está considerando ciertos elementos en esos niveles de complejidad de sistemas. Por tanto, nuestra definición solo tiene que estar basada en el primer y segundo paradigma. ¿Está claro? ¿Dudas? Estos son elementos teóricos que ustedes no tienen que estudiar para un examen. Estos son elementos teóricos que ustedes tienen que comprender para poder explicar algo que tenga que ver hasta con su propia carrera. Estudiando los elementos esenciales de dónde surge algo. Para que cuando les digan qué significa ingeniería de sistemas, no digan es que trabajo con computadoras. ¿Quieren saber un poco más? Están los libros. Pueden investigar un poco más. Pero estoy dando las pautas de los elementos vitales o los elementos esenciales que necesitan conocer. Es por eso que les he dicho, en base a esto, definan su propio concepto de sistema y han surgido varios. Bien o mal estructurados, no importa, pero han surgido varios. ¿Dudas? Ok, ¿qué hemos logrado hoy día? Conocer un poco de historia, de dónde surge la sistémica, cómo han evolucionado. Bertalanffy se considera el padre de los sistemas, sin embargo les he explicado que en el libro de Bertalanffy claramente muestra de que décadas atrás ya se estaba hablando de esto, y siglos atrás en el caso de Aristóteles. Y que él simplemente ha conjuncionado algo y ha mostrado una teoría de teorías. Entonces, esto nos lleva a mostrar de que ahora en cualquier área de la ciencia se puede hablar de sistema. Sistema biológico, sistema químico, sistema médico, sistema, no sé, físico, sistema económico, cualquier área que ustedes quieran. Se puede hablar de elementos que son propios de su área, que se interrelacionan y forman un todo, y se relacionan con su medio. Entonces, el concepto de sistema ha englobado todas las áreas de conocimiento. Y tal vez ese ha sido el hecho de que haya hasta un mal uso del término. Sin embargo, cualquier área ahora no puede aislarse de esta teoría general de sistemas. No importa cuál sea su área específica o de especialización, tiene partes.
que se interrelacionan y forman un todo y se relacionan con su medio. Así que cuando hablamos de sistema, no estamos hablando de un sistema informático o un sistema computacional. Estamos hablando de un sistema general que puede englobar cualquier cosa. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí, Inge, está todo claro. Ok, vuelvo a repetir, no quiero que estudien, yo quiero que comprendan. Es por eso que tiene que quedarse en su cabeza esto. Estoy tratando de taladrar para que se quede ahí. Lo que vamos a ver la clase siguiente tiene que ver con una aplicación de la teoría general de sistemas, que es el enfoque sistémico. Vamos a hablar del enfoque sistémico y vamos a hacer alguna serie de ejercicios para ver que esto realmente funciona y que estos dos paradigmas se aplican. ¿Está bien? Entonces quedaríamos ahí, en esta parte.